Video de Lamento Billón de Void en la ruta común, que creo que nos encontramos a otro demonio, ¿no? Ahora el demonio de color amarillo, que antes ya nos habíamos topado con el rojo, ahora con el de amarillo. Uf. Y bueno, pues salimos de esta porque no se mostró personalmente, y pues aquí Ray con Noe tiene una conversación sobre eso, así que pues a darle duro. Ray había dicho esa no era su verdadera forma. Konoe luego le preguntó, ¿cómo lo sabes? Y ahí vamos. Ahí ya, por un momento pensé que se había trabado el juego. Mamono no tangui o nerau shoukin kasegi de areba taigai wa shitteiru. La experiencia. Soy un cazarrecompensas y también cazo demonios. Es bueno saber de esas cosas. Eso significaba que Ray era ese tipo particular de cazarrecompensas. Ok. 無駄に体力を消耗した。 Espérame, es que se me trabó un poco el juego. Ok, ya. Sería un desperdicio de energía si usaran su verdadero poder. Ray envainó su espada, su abrigo ondeando mientras giraba sobre sus talones. Bueno, continuamos en la búsqueda del chamán. Konoe siguió a Ray, mirando una vez hacia el callejón. ¿Por qué apareció la sombra de un demonio en la ciudad? Todavía podría tener un sentido de ver uno en el bosque, pero... ¿estaban tras él? Konoe miró a las calles inquieto. Y aparecieron dos y son cuatro, faltan otros dos. Recuerda, que nada más recuerdo. Oh, regresó la melodía. Una sola calle se extendía desde la carretera principal. Era un callejón oscuro y estrecho, a diferencia de la amplia carretera principal. Las animadas multitudes comenzaron a desvanecerse y comenzó a entrar un aire viciado. Vio un vagabundo vestido con ropas andrajosas sentado a un lado de la carretera. ¿Dónde? ¿A dónde vamos? La vieja confiable lumbar. Sakabada. 表より裏にある酒場の方が何かと情報を入手しやすい。 A un bar. Es más fácil conseguir información de los bares que estar en este tipo de callejones. ¿Qué
Cada uno de ellos le dio al gato acurrucado una mirada extraña al pasar. Le faltaba un brazo, como si hubiera atrapado la enfermedad. Ahora que lo pienso, Tokino dijo una vez que Ransen tuvo un brote de la enfermedad. Las víctimas del brote simplemente no se podían ver en la carretera principal. Las personas que lo atraparon probablemente huyeron a los callejones traseros, arrojados a la parte invisible y huraña de la ciudad. Un olor agrio llegó a su nariz. El olor aquí era realmente repugnante. Estas calles estaban llenas de tiendas vulgares, a diferencia de la calle principal. Y el pelaje de Konoe se erizó cuando se puso en guardia con cautela poco familiar. Más adelante, dos gatos con abrigos de aspecto andrajoso y cubiertos por sus capuchas se apoyaban contra la pared. Sus ojos siguieron a Rai y a Konoe. Los dos tenían una botella de licor en la mano y hablaron entre ellos acerca de algo entre ellos. Pero cuando Konoe y Rai pasaron, gritaron. ¡Oye! ¡Ah, no queremos pedo, chinga! Nada más estamos buscando un chamán. ¡Ey! Rai se detuvo y los miró. Me huele que va a haber pedo aquí. Sus caras no podían verse, envueltas bajo sus capuchas. ¿Nanda? ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿A dónde van? ¿Y a ti qué te importa, desconocido? ¿Kankei nai daro? No es de tu incumbencia. Cuando Rai respondió fríamente, los dos intercambiaron miradas y se rieron. ¡Shikarareta yo! He sido regañado. Shikarareta ne. Fuiste regañado, ¿eh? Kankei nai en datte. Dijo, no es de tu incumbencia. Kankei nai no ka. No es de nuestra incumbencia, ¿eh? Sus voces similares se alternaban de un lado a otro. Kimi warui na. Dan miedo. Kamauna, ikuzo. No les prestes atención. Vámonos. Una vez más comenzaron a caminar. Kuroi neko tsurete, doko iku no? What? ¿A dónde vas con ese gato negro? Norowareta neko tsurete, doko iku no? ¿A dónde vas con ese gato maldito? Sus repetidas palabras hicieron que Konoe se detuviera. ¿Qué dijeron ellos ahora? Oh, tenemos IG. Los dos gatos se pararon uno al lado del otro cuando miró hacia atrás. Levantaron vigorosamente cada botella que sostenían sobre sus cabezas y las arrojaron al suelo. Uno tras otro, el sonido de cristales rotos hizo eco. Kuroi neko wa kuro ku nattan daro? Me pregunto, ¿por qué el gato negro se habrá hecho negro? Espérate, ¿cómo lo sabe? Kuroi neko wa moto wa chigau iro dattan daro? El gato negro originalmente era de uno de... Era de otro color, ¿cierto? ¿Nande kuro ku nattan da? ¿Por qué se hizo negro? ¿Nande kuro ku nattan daro ne? ¿Por qué se habrá hecho negro? Omae ra, ¿nan nan da?
¿Ustedes? ¿Quiénes son? Konoe miró a los dos gatos. Chouhatsu da, Norga. Están intentando provocarte. No les hagas caso. Bueno, eso es muy obvio, ¿no? Que estén intentando provocarlo. Rai agarró su hombro. Konoe entendió que lo estaban molestando, pero no podía dejar que lo intimidaran. Los dos gatos intercambiaron miradas y se rieron entre dientes. Oshiete ageyou ka, Uru. ¿Debería decírselo, Zul? Oshiete ageyou yo, Kiru. Díselo, Skill. Después de hablar entre ellos, los dos asintieron y se voltearon hacia Konoe y Raya. Cada uno de ellos se quitó la capucha. Oh. Híjole, se parecen un buen, parecen gemelos, solo que su color es diferente. Dos caras idénticas aparecieron. Gemelos. Aparte del color de su cabello, Konoe no podía distinguirlos. Era justo lo que dije hace ratito. Rai parecía cauteloso y descubrió sus colmillos. Igual que Konoe. De los dos gatos, una aura negra se deslizó lentamente hacia afuera. Parecía una especie de espeluznante ilusión. Estos no eran vagabundos ordinarios. Bueno, creo que eso es obvio, ¿no? Kisamara, ¿nanimono da? Bastardos, ¿quiénes son? ¿Nanda to omou? ¿Quién crees que somos? ¿Nandaro ne? ¿Quiénes podríamos ser? Es inútil resistirse. Muda da ne. Es inútil. Omae ra koko de. Porque ustedes aquí van a... Shinu kara ne. Morir. Ah, sabía que esto no iba a ser bueno. El gato llamado Ul se levantó el abrigo y levantó un brazo con una sonrisa delgada. Konoe fue cautivado por ese brazo. Había una gran cantidad de líneas rojas, cicatrices, que corrían por todas partes, tanto horizontal como verticalmente. Pero lo que Ul hizo a continuación hizo que los ojos de Konoe se abrieran. Usó las garras de su otra mano para rastrillar las cicatrices de su brazo sin dudarlo. La sangre brotó y comenzó a gotear. Solo mirarlo duele. Rai. Rai chasqueó la lengua y sacó su espada. Aquí vamos a pelear. Estaba a punto de atacar a Ul, pero luego se lanzó una espada a su lado para bloquear el ataque. Sasenai. No te dejaré. Kill se interpuso en el camino, empuñando horizontalmente una daga propia. Él sonrió horriblemente como para provocar a Rai. Rai saltó atrás, regresando al lado de Konoe. Yakkai da na. Son molestos. Nani yatteru nda, aitsu. ¿Qué está haciendo?
Los ojos de Konoe todavía estaban pegados al extraño comportamiento de Uli. Sanga. Él es un Sanga. Rei dijo con un tono molesto. Sanga. Aizga. Sanga. Ese chico. Ah. Sí. De nuevo miró a Ul. Vaya, vaya. Ul clavó sus garras en su brazo y cerró los ojos en un trance eufórico. Pues, ¿hasta qué le dejamos Hashiritas? Sí, la dejé justo empezando una pelea, pero pues bueno. Hay que dejarlo mejor para otra ocasión. Pues me voy despidiendo porque tengo algo que hacer de rapidín. Así que, sin más preámbulos y sin recomendar nuevamente lo de mi blog, como siempre lo hago, ¡me voy! Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane! Thank you.